En el vídeo de hoy vamos a intentar partir esquemas de lo que creemos que vivimos, sentimos y de lo que creemos que es el mundo, que es el universo y que es nuestra vida en general. Y vamos a hablar del cerebro y los sentidos. Todos sabemos que el cerebro está en una especie de caja oscura donde solo percibe el mundo a partir de los sentidos, la información que le da a los sentidos, pero él permanece a oscuras. O sea, se tiene que guiar a partir de la información que le llega de fuera de una serie de órganos que tiene el cuerpo humano que hacen que ese cerebro perciba lo que es el mundo, lo que es la vida, lo que es todo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, vamos a hablar del oído. Nosotros cuando escuchamos, podemos escuchar un tipo de frecuencia, pero hay frecuencias que nuestro oído no puede procesar, por tanto no se la puede enviar al cerebro y el cerebro para él ahí pongamos silencio. O sea, nos perdemos muchos sonidos. En cambio, hay animales que perciben sonidos que nosotros no percibimos. Por tanto, muchas veces podemos estar en silencio y en verdad podrían haber voces o podrían haber sonidos que somos incapaces de interpretar y por tanto para nosotros no existen, pero podrían existir. Eso es importante. Cuando no percibimos una frecuencia concreta de sonido porque nuestro cerebro no la puede procesar, para nosotros ese sonido no existe. ¿Y qué pasa con el tacto? El tacto lo mismo. Hay personas de que todos sabemos cuando a veces se nos duerme un brazo, se nos duerme una pierna, que perdemos el tacto y es como si no sintiéramos, como si no viviéramos ese tacto. Incluso se dice que cuando nosotros, pongamos que aquí tengo un vaso, yo estoy tocando el vaso, noto el frío del vaso, pero en verdad no estoy tocando el vaso. Si lo tocara de verdad, si los átomos del vaso se unieran a mis átomos, se tocaran, ¿vale? O nos fusionaríamos los dos, o podría haber incluso algún tipo de explosión, porque no son compatibles los átomos del vaso con los de mi cuerpo. Es decir, en verdad nunca tocamos nada. Siempre hay una pequeña separación entre todo lo que tocamos y nosotros, porque si no nos fusionaríamos. Algo a tener en cuenta. O sea, estamos todo el día tocando, acariciando, ¿y qué pasa? Que en verdad no estamos tocando nada. ¿Y qué pasa de la vista? La vista percibimos un tipo de colores determinados, pero en verdad posiblemente no sean los colores de lo que es la naturaleza. Hay una cosa curiosa que daltónicos o gente que tiene problemas de vista no ve los mismos colores que vemos nosotros, pero en cambio estamos viendo el mismo objeto, la misma flor, el mismo color, pero cada cerebro lo interpreta de una forma diferente. Por tanto, ¿quién está viendo la verdad? Posiblemente nadie. O sea, entre un daltónico que ve de una determinada manera y a lo mejor nosotros que tenemos una vista, pongamos normal, que vemos en teoría los mismos colores que todos, no estamos viendo en verdad lo que es porque simplemente vemos los colores a partir de la influencia de la luz. Pero no quiere decir que ese objeto, ese color exista. Solo existe en nuestro cerebro. Dicen que la naturaleza, en verdad, el color no existe. Es nuestro cerebro que interpreta ese color a partir de una frecuencia, de la luz, de una serie de cosas que podéis buscar información. Pero los colores, las texturas que vemos, posiblemente no sean así, porque en verdad todo es energía. Si todo es energía, tendríamos que ver también esa energía. Pero nosotros lo vemos como materia, pero lo dicho, lo que ven nuestros ojos no es en verdad lo que existe en el mundo. Pero claro, somos incapaces de ver verdaderamente lo que existe en el mundo porque tenemos los sentidos que tenemos y el olfato. Nosotros cuando lo vi en un programa de televisión, que cuando tú estás oliendo una taza de té, en verdad el té no huele. O sea, el calor de la temperatura con el té hace que emanen una especie de sustancias que nuestro olfato lo interpreta como olor. Pero a lo mejor lo que yo interpreto de olores no es lo mismo que tú interpretas de olores. Es decir, incluso aquello que olemos, a lo mejor a mí hay una planta que puede, para mí, una planta hace buen olor y para ti hace un olor desagradable.
Es nuestro cerebro el que nos dice si esa olor es buena, es mala. O sea, también en el olfato, ¿qué es lo que verdaderamente olemos o percibimos? También hay olores que somos incapaces de percibir porque no tenemos la capacidad, pero en cambio hay animales que tienen un olfato muy, muy avanzado, que huelen cosas que nosotros jamás oleríamos. Y el gusto igual. Nosotros podemos beber a lo mejor una copa de vino, y yo sinceramente no tengo conocimientos de vino, pero hay expertos que solo saboreando notan el gusto de la fruta determinada que tiene ese vino, de qué madera se ha utilizado para guardar ese vino. Yo soy incapaz. Por lo tanto, ¿quién yo interpreto? O sea, mi cerebro interpreta a partir de el gusto, pero ese gusto a lo mejor yo no lo tengo evolucionado para detectar ciertos matices de lo que estoy saboreando, y en cambio hay gente o incluso hay animales que lo saborearán de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo auténtico? ¿Qué es lo que vivimos? Si nuestros sentidos en parte nos engañan, o tenemos unos sentidos que nos dan un tipo de información que a otros animales o incluso a otras personas no les da la misma información. ¿En qué mundo vivimos? Incluso la imagen que estás viendo ahora, el cerebro en parte te engaña. Yo ahora, este vídeo, lo he colgado en internet, en verdad está colgado en binario. O sea, mi imagen, mi voz, todo lo que estás viendo de mí son ceros y unos, ordenados de una determinada manera que el ordenador lo que hace es que lo convierte en imagen. Pero claro, a la vez, esa imagen que tú estás viendo del ordenador, tu cerebro lo está visualizando, lo está interpretando como una imagen mía que se está hablando, pero en verdad también soy ceros y uno. O sea, este vídeo era simplemente para que analizáramos que todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que percibimos, nunca será la única verdad. O sea, yo puedo decir que esto es un vaso, pero igual hay otra persona que a lo mejor lo ve en dos dimensiones. Hay animales que a lo mejor no ve la textura del cristal y no lo ve como vaso, sino que lo ve como un tipo de frecuencia diferente. Es decir, no sabemos si lo que nosotros vemos, bueno, sí que lo sabemos, o sea, todo lo que vemos, sentimos, escuchamos, en verdad es parte de la información. No es ni la gran verdad ni es toda la información. Así que cuando pasees, cuando estés en tu habitación, cuando estés en silencio, cuando acaricies, analiza un poco, analiza los sentidos. Si eso que estás viendo, si eso que estás tocando, en verdad tiene ese tacto, en verdad tiene esa información visual que nos tiene que procesar el cerebro. Y no olvidemos siempre que el cerebro está a oscuras y simplemente se informa a partir de unos sentidos no del todo evolucionados que le dan una información. Y siempre es el cerebro el que ve, el que siente, el que ama, el que toca. Nos vemos en próximos vídeos y si te ha gustado este vídeo, le das al like, le das al dedo y espero hacerte pensar en el día de hoy para que te comas un poco la cabeza en sobre qué vemos, qué tocamos. O sea, analiza, experimenta con los sentidos y posiblemente te darás cuenta que lo que creemos que es la gran verdad, que es pues, el mundo, ¿no? Esta mesa es mesa. Bueno, esta mesa es mesa porque yo la veo como algo material, como algo sólido. Pero si la pusiéramos ampliando, ampliando, ampliando y llegáramos al átomo, veríamos que todo es energía. Incluso el núcleo del átomo es pura energía. Es decir, esto es sólido para lo que procesa mi cerebro a partir de los sentidos. Pero en verdad, todo es energía. Nos vemos en próximos vídeos.